tenía mucho sin subir nada. A ver, vamos a empezar a hacer una reseña nueva de un personaje que me gusta mucho a mí en lo particular, que es el emperador Palpatine o Darth Sidious. Y voy a escoger estas dos figuras para hacer una reseña sobre ellas. Son de las dos que más me gustan de este personaje. Tiene muchísimas, muchísimas, muchísimas más diferentes, pero estas yo creo que son las que más me gustan. Este, pues, de la Vintage Collection. Darth Sidious trae la cara todavía normal. Y este ya es de Clone Wars. Aquí ya vemos la cara ya un poco más tipo como la trae el emperador en las películas. Bueno, aquí yo ya tengo estas figuras abiertas. Esa es la de Clone Wars. Trae unos rayitos, pero la verdad no los hallé por ahí, deben andar. Este personaje, esta figura, está muy, muy cotizada. Si la ven por ahí, cómprenla porque es muy difícil ya conseguirla. Y está muy sencilla la figura, pero por lo mismo yo creo que es tan difícil de conseguirla. El gorrito este no se le quita, está pegado. La capa es de tela, si pueden ver la figura está súper mega delgada la figura. Pero estéticamente está muy chila la figura está bien hecha. El sable, si vemos el sable dorado, está también bien chilo, está fregón. Trae otro sablecito, creo. Ah, no, es el otro. Es el... Trae la mano para haciendo la fuerza y otra para el sable. Son de 2009 esta figura. Muy difícil de conseguir, así que si la pueden comprar, cómprenla. No tiene, no se le mueven las piernas, solo la cintura. Se le mueven los codos y los brazos hacia arriba. La cabeza, pues como trae el gorrito, no gira mucho. Las piernas están rígidas, no se mueven. Pero está muy padre la figura, la verdad. Sí está, sí se las recomiendo. El otro ya es el de la Vintage Collection. Ya está más detallado, más estilizado. A este sí se le puede quitar el gorro. Pueden ver. Y también se supone, creo se le puede quitar la túnica, pero ¿para qué voy a andar moviendo? Este sí está súper mega articulado, se le mueven la cintura, los pies, la rodilla, las piernas, todo, la mano por la muñeca se mueve hacia arriba y abajo, el codo, la cabeza. Está el sable, es el mismo diseño que el anterior, solo que este es un poco más opaco. El otro era más brillante, el dorado. Pero es el mismo diseño. Se ve más chulo así dorado, de ver la verdad. Este trae otro sablecito para ponérselo en la cintura, pero como yo casi todos los aditamentos pequeños los guardo en una caja especial. Ahorita tengo que buscar todo eso, tengo un montón de cosas. Pero básicamente la figura es esta. Está, la verdad está muy bien padre en lo que es el diseño del personaje. Está el gorro, se lo vamos a poner. Y le vamos a poner la espada. Bueno, estos dos personajes, los Palpatine o Darth Sidious o emperadores, los tienen que tener en su colección. Están súper, súper bien detallados y súper bien. ¿Cuál les parece mejor a ustedes? Bueno, gracias amigos. Voy a hacer otros resúmenes de otras figuras rápido en el otro video. Si quieren alguno en particular y veo si lo tenemos por aquí, pues hacemos una reseña. Ahorita ando con casi puras figuras no nuevas, más antiguas.
Para la gente que se les pasó, que no las ha comprado, puede haber las figuras que de hace 10 años, 15 años, un poco menos, cómo están para cuando las quieran conseguir. Saludos.